Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular, porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña, Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros, día miércoles. Y Euge, teniente, cámbiame la música, tírame el tiro a la graf del titular del día. Ya los voy a saludar, amigos, la pandilla que me acompaña como siempre, pero quiero tirar al tiro la gráfica para que la gente se entere y sepa del notición. Para algunos resulta curioso también el día que cae detenido. Otros ya están diciendo que el 5 debiera quedar libre, no se sabe, pero ahí está. Detienen en Cañete al líder de la CAM, Héctor Yaitul. Fue trasladado a la Araucanía en helicóptero. Vamos a arrancar el programa el día de hoy hablando sobre Yaitul. Hay muchos comentarios. Pepe Toro estaba almorzando en La Moneda con la ministra del Interior, así que le vamos a preguntar si estaba en ese momento cuando detienen a Yaitul, la llaman por teléfono, así que nos va a estar entregando información Pepe Toro. Arranco presentando al equipo que me acompaña, la pandilla. Pancho Toro, ¿cómo está? Perdón, Pancho Rego, ¿cómo está? Pancho Toro, Pancho Rego, dígame, usted que era amigo, contento de estar nuevamente acá. Un nuevo golpe para este gobierno, un gobierno que había señalado con bombo y platillo un presidente de la República que había dicho abiertamente que ellos solamente perseguían delitos, no perseguían ideas, no perseguían declaraciones. Lo mismo que señalaba Giorgio Jackson en su momento, que este gobierno no perseguía ideas. Se negaron durante forma sistemática a interponer nuevas querellas en contra de Héctor Yaitul, el líder de una célula terrorista. Finalmente terminan ampliando la querella porque Monsalve, nuevamente la Concertación, llega a colocar un poquito de orden dentro de este gobierno de cabros del chico en práctica. Y finalmente hoy día tenemos a Héctor Yaitul detenido, que es una muy buena noticia, pero lamentablemente un golpe de realidad para este gobierno, que se da cuenta que otra cosa es con guitarra y muchachos, ya pues, empecemos a hacer la pega. Lo echábamos de menos, pero ya está de vuelta en Sin Filtros. Parece que no se va a poder tomar la foto con Yaitul. ¿Cómo está, Dauno Totoro? Bueno, aquí preocupado en realidad por esta última información, partir repudiando esta detención a Héctor Yaitul. El gobierno repudiando. Se totalmente. Para. Póngame una. Teniente, póngame música especial para Dauno. Repudiando. Sí, repudiando desde ya. El gobierno se matricula con el primer preso de conciencia en su gobierno. No solamente hay prisión política en general, sino que además hay prisión de conciencia, perseguidos por su forma de pensar, por sus opiniones. Esto es claramente una operación política del gobierno que busca atacar y atentar contra luchadores sociales y contra dirigentes de comunidades mapuche. Se matricula, como decía, con otro preso político, en este caso preso político mapuche. Amplía querellas del gobierno de la derecha. Y vemos cómo repite como el mejor alumno las estrategias que venían desarrollando la Concertación y la derecha también en contra del pueblo mapuche. Así que no me queda nada más que decir que libertad para Héctor Yaitul, para todos los presos políticos mapuche, no a la represión, a la criminalización, y hay que ir a los temas de fondo, devolución de las tierras ancestrales a las comunidades. Ahí está Dauno Totoro, a quien se le echaba mucho de menos. Magdalena Mervilá, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, bueno, no voy a comentar ni siquiera lo que dijo Dauno, presos de conciencia, en fin. Pero me quedaron cosas pendientes de ayer y por eso quiero aclarar.
Primero, me parece sumamente poco creíble al alcalde de Independencia decir que no sabía quién es el perro en Matapaco. Todos sabemos quién es el becerro de oro del movimiento octubrista, y si no lo sabía, va a decir, no vive en este planeta. Pero aparte de eso, quedó pendiente de ayer a René plantearle respecto a las Carmelitas. Un poco le traje aquí varios regalos. Le traje la declaración de las Carmelitas en general, no en particular. Sí, pero espera. Le traje además la declaración de los obispos de Chile respecto a la, en el fondo, no, el llamado a no votar apruebo. Y le traigo lo más importante, que esto debiese ser la Constitución. Le traigo los 10 mandamientos. Porque en los 10 mandamientos, que es el desde. El desde para decirse cristiano católico. Yo lo digo como católico. Cualquier persona que realmente sea creyente no puede ir por el apruebo, porque este documento va en contra de varios de estos puntos. En particular, aquí está reforzado dos veces, porque está dos veces el derecho a propiedad, la propiedad privada. Dice, es más, el 7 dice no robar, y el 10 dice no, en el fondo codiciarás los bienes ajenos. Además, digamos, claro que con la apertura del aborto hasta cuando quieran, depende de la ley supuestamente, pero la ley va por debajo de la Constitución, va contra el quinto mandamiento, que es el más grave, que nos matará. Así que se lo pongo en una linda carpetita de Radio Agricultura. Mire, para René. Ok, le entregamos, partimos con todo, llevamos 3 minutos, sí, pero sí. Partimos con todo. No es necesario. Un dossier le armaron. No es necesario. Me sé desde chico los 10 mandamientos y estoy súper informado. Estoy súper informado de lo que pasó con las... con las monjas carmelitas. Yo soy periodista y estoy súper informado. Aquí, buenas noches, saludos a los paneles. Aquí me atacaron anoche, por supuesto, la barra brava del rechazo por hablar de las monjas carmelitas, por decir que estaban apoyando la prueba. Y claro, me faltó precisar que era, en este caso puntualmente, un monasterio. Un monasterio, es de San José de Maipo. Que no está como... en estos momentos como suscrito que por lo que vemos descalzo. Que por lo que vemos, yo no soy un especialista de la interna de las de las monjas, digamos, pero además son monjas de claustro, digamos, entonces no es habitual. Por eso yo dije, era inesperado el apoyo al rechazo, lo manifesté ayer, este apoyo, y salieron, por supuesto, los otros monasterios, emitieron una declaración, que es lo que alude Magdalena, diciendo que no era representativa de la comunidad carmelita en nuestro país. Eso no invalida la declaración de apoyo de las monjas carmelitas de San José de Maipo, a quienes, por supuesto, agradezco sus palabras. Y además valoro mucho que llamen al diálogo y a la buena voluntad. Reafirmo esas palabras. Además, tengo que decir algo más, perdón. Sí, dale. Sí. ¿Qué persona hablando? Muchachos, todavía no presento por a la supuesto. Gente y aquí no, ya, no, ya están en mano a mano. Por supuesto, tengo algo más que decir. Me sorprende la cancelación de la imagen del perro Matapaco, me sorprende la cancelación, o sea, la cultura de la cancelación que quiere imponer el rechazo. ¿Cómo cancelación? Que no se puede mencionar, que no se puede hablar, que no se puede usar, que no se puede mencionar. ¿Dijimos eso? ¿No es cierto? Sí. ¿Dijimos eso? Sí, estás mintiendo, amigo. Lo están promoviendo. No, dijimos que nos parecía luego, mal, pero no digas que solo que seamos cancelando. No, pero, perdón, al alcalde, el alcalde... Muchachos, necesito seguir presentando los invitados, por favor. De acuerdo, y lo otro... Aquí me tomo un minuto porque, si bien, por supuesto, yo siempre estaré de acuerdo con la libertad de expresión y el espacio que tiene aquí Dauno Tótoro, Dauno no está por el apruebo, entonces hoy tenemos 4 personas que representan el rechazo y solo 3 que representan el apruebo. Quiero hacer notar esa desventaja que hay en el set, y me imagino que tú como conductor estarás muy preocupado, Gonzalo, de que tengamos nosotros 3 el mismo tiempo que ellos 4. Le quiero decir, René, que acá hay 4 del rechazo, pero 1... no es del rechazo, fíjese. No, sí es. No, fíjese que no, y lo voy a presentar a continuación. Perdón, Gonzalo. Perdón, Pancho está haciendo mofa de mí. Sí, lo estoy haciendo. Yo le pregunté antes, seamos transparentes, antes de hacer mofa a Pancho. Perdóname, seamos transparentes. Yo le pregunté al señor Logan antes de entrar aquí a la constituyente. No presente a los invitados. Si él estaba por el rechazo, y me dijo sí. Entonces, le vamos a preguntar a él en el programa. Informémonos bien, Pancho Rego, antes de hacer mofa de los comentarios de las personas que estamos en el programa. Muchachos, necesito, Magdalena, seguir con el programa. Necesito presentar a los invitados, pero se están agarrando en la presentación, es de no creer. Faltan, ¿cuántos? 12 días para el plebiscito, no quiero ni pensar la otra semana cómo van a estar. Pedro Gubernati, militante del PDG y panelista de Bad Boys, ingeniero comercial. Tesista del MBA, Dirección de Empresas de la Universidad de Madrid. Qué look que metió hoy día Pedro, ¿no? Gracias, sí, ahí estamos.
Oye, agradecer, tremendo programa Sin Filtro, agradecer a toda la gente que siempre mira, compartan ahí con todo, un saludo a toda la gente del partido de la gente, pero lamentablemente no me preguntaste cómo estoy y estoy mal, ¿no? Hace 14 días cuando vine acá al programa, veía que Chile iba al precipicio, un abismo, veo que Chile no sigue, no hay ningún cambio y hoy día lamentablemente viendo las noticias también, veo este montaje. ¿Montaje? Montaje, creo que es eso, el tema de Yaitul. Una jugada maestra para decir que el gobierno está trabajando para que el gobierno se vea que está haciendo las cosas, en donde vemos que el norte está totalmente tirado, el sur está totalmente tirado y la gente acá en Santiago vive constantemente, que lo vamos a detallar mientras conversamos, con homicidios, violaciones, portonazos, robo de auto, números nunca antes vistos que el presidente desconoce. Agradecer también a ustedes. Porque sí, habemos 4 y 4, pero hay dos personas que tienen posturas diferentes y las respetamos también. Así okay. Que podríamos decir que tenemos 3 y medio. Sí, sí. Oye, y para finalizar... ¿Quieres ya seguir? Naranjo, tu cuarto rato. Para finalizar también, decirle a Gabriel Boric y a todo su comando, a todo su equipo de personas, es que realmente si lo van a sancionar a Yaitul con esta constitución, háganlo rápido, porque si lo hacen, si es que se llegara a probar y lo hacen, lo van a mandar a pedir perdón en la plaza o preferentemente le van a construir una catedral como Pablo Escobar o veamos también algo como el Chapo. Ya vamos a hablar de ese tema. Una amiga de la casa ya es casi panelista estable de Sin Filtro. Nuestra queridísima Paz Suárez, ¿cómo estás, Paz? Muy bien, Gonzalo, gracias por el espacio, gracias por la buena onda. Contenta, fíjate, contenta porque veo que el apruebo sigue creciendo pese a todo el cuco que está metiendo el rechazo. ¿Eh? Veo que el apruebo crece y estoy totalmente convencida que es el camino, así que por eso estamos aquí, para seguir defendiendo el apruebo. Ahí está Paz Suárez, muy sonriente, parece que las cosas en el PPD como que se están arreglando un poquito, ¿o no? La verdad es que en el PPD nunca las cosas han estado mal, ¿ah? Pero nosotros tenemos una línea hoy día en bloque y estamos actuando en bloque, ¿no? Hoy, con todo lo que está pasando hoy, estamos más unidos que nunca. Ya le vamos a preguntar sobre su relación con el Partido Socialista, el apruebo, el rechazo, el plan B o C del 5 de septiembre. Ya me lo presentó René Naranjo, Rodrigo Logan, abogado exconvencional constituyente, es parte del MOR. Movimiento de Oposición Racional Permanente. ¿Cómo está, Rodrigo Logan? ¿Usted está por el rechazo, por el apruebo? El desapruebo. ¿Usted es amarillo? Desapruebo. Porque sí, porque está el apruebo y punto, el rechazo y punto, pero vemos personas al medio que entendemos que hay un se puede mejorar, que se puede mejorar en el diseño. Mire, les voy a dar un solo ejemplo. A ver. A propósito de lo que estaban hablando de Héctor Yaitul. Creo que es una gran oportunidad que tiene el gobierno de poder mejorar, de poder conversar con eso para poder dar una solución a largo plazo. Pero lo que está haciendo el presidente hoy día es cumplir la ley. Aparece que hemos olvidado el cumplimiento de la ley. Artículo 134 del Código Penal. Los empleados públicos que debiendo resistir la sublevación por razón de su oficio no lo hubieran hecho por todos los medios que estuvieran a su alcance sufrirán la pena de inhabilitación absoluta, temporal para cargo y oficios públicos en cualquiera de sus grados. 1925. Se le aplica a Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, si es que supo del levantamiento social, él es primero de los funcionarios públicos. Se le aplica a Gabriel Boric, primero de los funcionarios públicos. Se le aplica al general director de Carabineros, cualquiera que por todos los medios no haga algo para evitar la sublevación, tiene inhabilitación temporal para cargos públicos. Aquí está la ley, no lo inventé yo, hay que cumplirla. Ok, oiga, Rodrigo, la gente estaba preguntando en el chat, ¿cierto? Ahí la gente va a preguntar, ¿usted vino con un neceser? ¿Qué tiene acá? Ay, es que yo acá tengo perfume, tengo lápiz, tengo billetera, lápiz. ¿Y lleva esto para la convención o no? ¿Cachai? Es pachulía. Rodrigo Fe. No, ¿dónde te perdono? Tiene dos billeteras, tres celulares. ¿Y qué es del tren de Aragua? Del tren de Aragua, sí. Oye, una grabadora. ¿Sí? Van a andar diciendo que el PG tiene vendedor de perfume después. Oye, parece maletín turco. Lo perdono. ¿Está vendiendo teléfonos también, Rodrigo? No, lo que pasa es que uno era para la convención, otro para el estudio jurídico, otro para mi familia. Ya, seguimos con el programa. Llegó justo a la hora ese amigo de la casa, un talentoso. Estaba almorzando con la ministra del Interior, parece. Pepe Toro, ¿cómo está usted? Muy bien, Gonzalo, un gusto saludarlo. Muy buenas noches a todos. Sí, veníamos. Porque el gobierno aquí, a pesar de lo que muchos digan, se dedica a gobernar. Hoy día nos dio una gran noticia con respecto a la detención de Héctor Yaitul. El almuerzo muy rico, como corresponde para un palacio de gobierno. Bueno,
no, poquito, una cosa mesurada. Una cosa mesurada y muy vegetariana. Acuérdate que el kilo de pollo lo están comprando como a 15 lucas en Palacio. Ahora, lo importante no es el almuerzo, lo importante era la reunión sobre las materias de seguridad del plebiscito, donde el gobierno garantiza la total seguridad para todas las personas que vayan a votar. Habían representantes transversalmente de todos los partidos políticos, así demás. Son eventos necesarios para la democracia. Oiga, Pepe, usted estaba en ese momento cuando suena el teléfono de la ministra, le dice: ministra, tenemos a Yaitul. ¿Se supo? ¿Se enteró? ¿Usted estaba en Palacio? ¿Estaban los reporteros? Estamos en reunión, en un minuto la ministra tuvo que salir, efectivamente. ¿Ya? ¿Qué le dice Pepe? Y al final, no, dice, tengo que salir a hablar con... ¿Pero puso alguna cara especial? Salió, no ya. Te puedo... Ya. Salió. Pepe, tengo otro problema. Y retuvo... Retuvo necesariamente. Y después nos enteramos también inmediatamente por La Tercera, y la ministra nos comenta que había... La Policía de Investigaciones detenido a Héctor Yaitul en Cañete, acusado por robo de madera. Así que creo que es una muy buena señal, porque finalmente el gobierno está preocupado de la seguridad. Nunca ha dejado de no estar preocupado de la seguridad. Oiga, Pepe, usted estaba en los pasillos. ¿Escuchó algo el comité político? No, salimos porque de ahí, después de eso, la reunión se terminó y bueno, los puntos de prensa y todo sorprendido por esta muy buena noticia, porque además eso da muestra que en este país el Estado de Derecho se cumple y que este gobierno se hace cargo de la seguridad. Que se hizo precisamente porque había estado de emergencia. O sea, a propósito de ese cierre perimetral, es que la PDI pudo entrar. Con el proyecto de nueva constitución no lo podían haber medio plazo porque no lo iban a lograr. Pero eso es una interpretación, ¿no? No, pero es una interpretación. No, ya, no. Okay, muchachos. La seguridad, lo más importante, pero espérame, que quería referirme a otra cosa. Sí, por favor. Nadie puede arrogarse, ningún sector de este panel, la pertenencia a una determinada posición o creencia. La gente cristiana, católica, judía, musulmán, lo que crea, puede votar libremente. Uh-huh. Y sobre todo los católicos apostólicos en uso del libre albedrío. Eso es muy importante. Pero fue ese buen punto. Ok, arrancamos con el programa. Ya lo pusimos al inicio, la graf de la detención de Héctor Yaitul. Póngame reacciones que están sucediendo y que han estado sucediendo durante el día. A ver, ahí está. Ahora, Flavia Torrealba, presidenta de la... Frente Regional Verde Social, tras detención de Héctor Yaitul. Es curioso el momento que eligen para detenerlo. Lo dije. Se está instalando esta tesis como que resulta como particular, curioso, justo el momento que lo detienen a Héctor Yaitul. Junto con cuando estábamos hablando de las cárceles en Cañete. Sí, es complicado, pero la idea, yo me prefiero centrar en el hecho y que... más allá de hacer teorías conspiranoicas que hacen dudar del Estado de Derecho. Pero sí, es como extraño, al menos. Pero me quedo con el concepto. Pepe, usted... No hay ninguna la policía tiene la información y decide operar cuando están las situaciones correspondientes. Y hoy día pudieron cerrarlo y pudieron detenerlo. Eso es lo que hay que destacar. Estás hablando de una persona que estaba custodiada por un grupo que tiene armamento de guerra. Sí, pero, y tú me dices que lo pillaron, la policía de investigaciones lo detuvo hoy. Yo desconozco cuál es el contexto. Si tú sabes el contexto más que nosotros, cuéntanos cuál es el contexto en el que lo detuvieron, porque yo lo desconozco hoy día. Pero cuéntame el contexto. ¿Cuál fue el contexto? En Cañete. Cuéntame el contexto. Estaba almorzando en una localidad. Pollito del coñac. Custodiado, hubo disparos, hubo algo de eso. No, si fue contra inteligencia. Entonces hubo un trabajo de inteligencia. Hay un trabajo entonces y eso demuestra aún más la decisión del gobierno de preocuparse de los temas de seguridad. Yo le quiero meter ciertos tintes políticos porque acá efectivamente vemos un gobierno que está chocando, pero de todo, de golpes, pero brutal contra el piso con la realidad. Teníamos hace un par de meses una ministra que se quería meter a Temucuicul como Pedro por su casa, que a punta de balazos termina que salir corriendo, sacan una banderita mapuche para que no les dispararan a los autos. Un gobierno que de verdad pensó que se podían hacer las cosas de forma distinta y que le vendió a la población durante mucho tiempo un discursillo respecto de que ellos iban a enfrentar el problema en la Araucanía de forma distinta, cuando en la Araucanía, amigos míos, lo que tenemos son hechos contundentes de terrorismo ya acreditados. ¿Alguna condena por aquello? ¿Quién cae es el líder de una célula de carácter terrorista como la CAM? El segundo punto que quiero hacer, y esto es para que nos acordemos de las declaraciones del presidente Boric, ¿eh? Nuestro gobierno persigue delitos, no persigue ideas ni declaraciones. Las mismas declaraciones de Giorgio Jackson. Sí. Nuestro gobierno no persigue ideas, para que después el presidente Burso, con más experiencia, que tenemos que agradecerle que algo de orden público tenemos en este país, que es Monsalve, viene a decir, bueno, vamos a ampliar una querella en contra de Yaitul porque no queremos presentar otra, porque básicamente no queremos sucumbir a lo que son las demandas del sector de presentar nuevas querellas. Acá lo que se está persiguiendo no son declaraciones, y ahí da uno comete
comete un error tremendo que es propio básicamente de no conocer la ley. La Ley de Seguridad Interior del Estado lo que hace es tipificar delitos concretos. Dentro de esos delitos da uno, y habría que revisarlo de vez en cuando, artículo 4, letra A y letra F. Artículo 4, letra A. Los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido y los que con los mismos fines inciten, induzcan o provocan a la ejecución de los delitos previstos en bla, bla, bla. Letra F, los que propaguen o fomenten de palabra, o por escrito, o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de gobierno. Héctor Yaitul, de forma reiterada, ha validado la violencia como un mecanismo válido de acción política. Están los videos en YouTube, los podemos revisar, y este gobierno tiene que ponerse a gobernar de una vez por todas, porque ahora la fiscalía le está dando clases de cómo hacer las cosas bien. A ver, da uno, Pancho Rego, que me manda a leer la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pancho Rego me manda a leer la Ley de Seguridad Interior del Estado. Créeme que la he leído, porque tu gobierno se creyó en mi contra por Ley de Seguridad Interior del Estado. Artículo 4, la primera letra, no recuerdo la letra exactamente. Salí libre porque precisamente se dio cuenta de que era un caso de persecución política a la libertad de expresión, porque se estaban querellando en contra de algo que yo dije en una asamblea, que era lo que estaba diciendo la gran mayoría del país en ese momento, que era fuera Piñera, Asamblea Constituyente Libre. Usted nunca ha reconocido delitos. Y en el caso de... Pero dice que usted se quería tomar la moneda. Sí, dicen muchas cosas. Yo vi el video, amigo, y están en redes sociales, y no tengo ningún problema en plantearlo. Nosotros planteamos activamente fuera Piñera, que tenía que caer en ese momento, que era un gobierno criminal, terrorista, había terrorismo de Estado en contra de quienes se movilizaban. Y en este caso están persiguiendo a Héctor Yaitul por lo que él también dijo, por lo que él se pronunció en un video, lo que también constituye un caso de persecución política, evidentemente, no solo por el contenido de la querella, sino que también por la operación política que hay detrás, que está en el marco además del plan del buen vivir de Gabriel Boric en la Araucanía, donde lo que están haciendo es tratar de dividir al pueblo mapuche, decir aquí hay mapuches buenos y mapuches malos, y los mapuches malos hay que perseguirlos, hay que encarcelarlos, hay que reprimirlos y hay que militarizar esas comunidades. Y eso es realmente inaceptable. Ahora, que acepten que están aplicando las viejas recetas, como los casos de persecución política, y que existe prisión política al día de hoy, porque hay prisión política de presos políticos mapuche en la cárcel de Angol, porque hay montaje en contra de los dirigentes y los comuneros mapuche, y me parece lamentable, me parece infame ver cómo además militantes del Frente Amplio que hicieron campaña con banderas mapuche, ahora celebran la detención de un dirigente mapuche en un claro caso de persecución política, en una clara operación política en contra de estos dirigentes. Como el presidente de Comunes. Tengo Twitter, Rodrigo, voy a tirar contigo. Tengo Twitter de Pamela Giles. Tuitósfera está ardiendo, se están diciendo de todo, se está escribiendo de todo. Pamela Giles, diputada, toda mi solidaridad con Héctor Yaitul, encarcelado por invocación del gobierno de la Ley de Seguridad del Estado. Presidente arroba Gabriel Boric es responsable de su valiosa vida, su integridad y el respeto a convenio 169, declaración de los pueblos indígenas y demás tratados. Rodrigo, ¿qué querías decir? Sí, es que me llama la atención y te quería hacer una pregunta. ¿Tú te has dado cuenta hoy día que nosotros centramos el concepto de seguridad en tener mayores carabineros, mejor armados? ¿Por qué la seguridad? Porque la seguridad es una percepción, amigo mío. No es cuantitativo de número, es cualitativo. Por ejemplo, para alguien, un carabinero mejor armado, se siente más seguro. Yo me siento inseguro en lo personal. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué no ampliamos el concepto de ver la seguridad? No solamente a cuánta policía tenemos, sino si las calles están asfaltadas, si hay iluminación, si hemos recuperado espacios públicos. ¿Tú sabías que la Araucanía es la comuna más pobre de Chile? Claro. ¿Y qué hemos hecho ahí? Claro. Estamos dando espacio y todavía nos hacemos esta pregunta de más carabineros, menos carabineros. ¿Qué pasa con la gente allá adentro? Yo creo que eso es el mensaje que nosotros tenemos que entregar a las personas que nos están viendo y que nos están mirando. Es lo que he dicho desde un primer momento. O sea, la solución jamás va a ser la militarización, jamás va a ser aumentar la dotación policial, que además es lo que repudia las comunidades. Sí, cumplir la ley. Bueno, es que esta ley está organizada a favor de unos y en contra de otros. Y te he puesto a pensar qué pasa si él sale libre en el tiempo intermedio. ¿Qué van a decir? Que el gobierno hizo la pega. Yo tengo otra. ¿Qué pasa si Yaitul sale libre y no sale condenado? Es sobreseído definitivamente con la nueva constitución que hay que votar el día 4 de septiembre. Tendríamos que pagar cada día que estuvo dentro. La nueva constitución. Oye, a Yaitul. Hay que precisar dos cosas. Quiero hacerle esa pregunta. ¿Pero qué hay que precisar dos cosas? No, espérame un segundito. Quiero hacerle. Pero también nos permite tener una policía al paciente. Rodrigo, espérame un poquito. Y lo necesitamos. Pasita, Cami. ¿Alguien de audio después puede entrar y bajarme un poquito el sonido, que lo tengo muy fuerte? Les quiero hacer la siguiente pregunta a todos. ¿Qué pasa si Héctor Yaitul es detenido con la nueva constitución? Te leo al tiro el artículo 121 de la constitución.
toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. Todos sabemos que si se va en prisión preventiva o incluso detenido, porque ya está un día detenido, ya no, llega a ser absuelto el Estado de Chile. El Estado de Chile. Y deseo la palabra loca. Sí, no, pero espera. Pero por favor. Pero contesta. ¿Pero cree entonces que los tribunales de justicia en este país funcionan? Muchachos, por favor. Es que por un tema de justicia también hay un segundo. Rodrigo, déjame que hable la gente acá. Paz, ¿quieres decir algo tú? No, porque es que muy arbitrario el Pancho Rego, se fue a cocina, sí, la sociedad con Pancho. Ay, le hizo la palabra a él, no, porque aquí el Pepe estaba hablando y quería responderte a ti y tú no querías que Pepe te respondiera. Les quiero pedir, debate encendidísimo en Sin Filtro, así que les quiero pedir, por favor, que nos escuchemos, por favor. Voy con René, después paso acá. Es que lo que pasa es que Pancho Rego, como siempre, ¿no es cierto?, busca confundir, busca mezclar temas. Aquí estamos, amigo, problema tuyo. Porque tú quieres confundir. Es muy distinto. Pancho, no, porque está haciendo burlesco, que es lo mismo que estoy diciendo. ¿Para qué se la va a pasar? Estoy siendo súper serio. Muteámelos, por favor, muteámelos. Y quiero saludar a la gente de Pasita. Pasemos un auspicio, por favor. ¿A quién tenemos para saludar? Inversión Global, señoras y señores, mis amigos. ¿Cómo no voy a saludar a la gente de Inversión Global? Ya lo saben. ¿Quieres invertir en Inversión Global? Bueno, ¿quieres invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios a Estados Unidos? ¿Cómo puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos? Escucha bien, por solo $1,500. Sí, tienes una pequeña o mediana empresa y quieres hacer negocios en Estados Unidos, juégatela por $1,500. Estás a un clic de hacerlo. Ingresa a www.inversionglobal.cl y contáctate con uno de nuestros ejecutivos de venta. Ya lo sabes, tienes una empresa pequeña, mediana en Estados Unidos. Inversión Global te ayuda a armar la empresa. René, por favor, Pepe. Lo que pasa es que es súper fácil mezclar estos temas para confundir, digamos. ¿No es cierto? Que hay un tema súper concreto, un asunto que ha sido la noticia del día, que es la detención del líder de la CAM, de Héctor Yaitul, ¿no es cierto? Donde el gobierno se tomó su tiempo, fue prudente. Meditó bien las consecuencias, sin duda, también de los actos. También, imagino, también las policías se tomaron un tiempo para hacer un trabajo de inteligencia, porque no debe ser llegar y detener a Yaitul, digamos, ¿no es cierto? Estaba en un restaurante comiendo un cañete. Bueno, pero hay que hacer un trabajo. Digo, ¿qué persona podría avisar? Está Yaitul. Oye, pero yo. Espérate, muchacho. Se fue a entregar, entonces. Que termine René. Estoy tratando de hacer una conversación razonable. Obvio. O sea, yo me imagino que no es llegar y detenerlo en el sentido de que tiene que ser seguro, no peligroso para las personas que están alrededor, en fin. Tiene un procedimiento eso. Sí, un protocolo. Yo no lo dudo, que es lo que se ha preocupado la Policía de Investigaciones de nuestro país. Entonces se le detiene. ¿Qué? Otra cosa es juntarlo, como se trata de hacer aquí mañosamente, con una disposición que viene en la propuesta constitucional, ¿no es cierto? Donde se piensa de otra perspectiva el proceso de, en este caso, de la prisión preventiva. No, porque mira, se no, alude. El jurista, como que no. Espérate, muchachos, que termine René y voy con Pedro y con Pancho o con Rodrigo. Okay. Que el artículo que lee Pancho, que está buscando salvaguardar la inocencia de las personas condenadas. Digamos, dice, si está condenado, va a pasar un periodo en la cárcel, por lo cual le tienen que pagar, digamos. No, es que si vamos a seguir con la actitud de Pancho, yo prefiero que no sigamos con el programa, digamos. No, tranquilo. No, te lo digo. ¿Qué quiere decir porque, usted? Porque la idea, no, porque la idea es debatir y hablar y, obvio, entregar información valiosa con la gente. Sí, la gente lo que pasa, René, si eso no se puede, si eso no se puede hacer, si eso no puede hacer, este debate no tiene sentido. ¿Sabes lo que pasa, René? Es que esto que yo acabo de escuchar ahora, lo vi en otros programas y me demuestra algo muy cierto, que no se han leído la propuesta. Porque si te la hubieses leído, le tendrías que haber contestado de inmediato que el 121 tiene un punto segundo que dice: esa compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado. Aquí está pero por eso, pero sí, lo que tú dices tiene un punto 2, pero leámoslo completo. Y leámoslo completo eso todo. Eso es lo que yo quiero que lo leamos. Ya, leamos, que dale. Ustedes tendrían que haber saltado de inmediato. Dale, leamos. Artículo 1. Rodrigo, artículo 1. Artículo 1. Yo estoy por la gente. Si yo no estoy representando aquí, no me estoy representando a mí, estoy por la gente. Y no quiero que la gente se quede con la idea a la mitad. Ni quiero que se quede con la... Leámosla, René, ¿podemos leerla, por favor? Sí, sí. ¿Cuál? 121. ¿Qué artículo 121. Tiene dos puntos, hermano. 121 tiene dos puntos. Número uno y número dos. Estamos en Sin Filtros, día miércoles, debate caliente.
sobreseída definitivamente o que no resulte condenada será compensada por cada día que haya permanecido privado de libertad. El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito. Inciso 2. La compensación no procederá cuando la privación de la libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado. ¿Cachai? ¿Qué tiene ambas cosas son materias del tribunal. Así es. Pero cuando tú planteas solo el primer punto, da la impresión como que no creyera en nuestro sistema porque de justicia. Entonces no hay un problema de credibilidad en lo que uno dice. Magdalena, Hay una cosa bien importante. Magdalena, Pedro y después aquí con Dauno. Hay una cosa bien importante. Si gana el apruebo, se pasa a un nuevo sistema, a sistemas de justicia. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo. Apúrense con condenar y hacer la justicia Yaitul, porque si pasamos a lo nuevo, va a pasar a la justicia indígena. Eso está clarísimo. Y si pasa a la justicia indígena, básicamente podría... No, a ver, momento. En el acuerdo está que no estén las cosas penales, pero está en el acuerdo. Ese acuerdo se tiene que tramitar en sala 1, en sala 2 y de alguna manera aprobarse. Entre tanto, tenemos un año en que sí, efectivamente, puede pasar. O sea, es el momento preciso. ¿Por qué? ¿Por qué lo detuvieron hoy día? Porque esto hace ruido mediático, hace ver como que están preocupados de la seguridad, pero en rigor saben que nadie los va a poder condenar. Yo lo que digo es que los convencionales, a ustedes, sí, los convencionales, los que hicieron este texto malo son los que se tienen que hacer responsables de venir aquí a explicar. Y no lo vienen a explicar porque les quedó tan malo, que yo creo que ustedes hasta se avergüenzan. Yo no sé cómo pueden dormir. Yo no sé cómo el señor Baza no es capaz de hacer un... Yo estoy diciéndolo a los de los apruebos. En vez de creerse de alguna manera como el rockstar, no sé, una cosa curiosa, que tiene un ego más grande que nadie, que no ha sido capaz ni siquiera de reconocer alguna cosa. Hoy día se mandó unas declaraciones que son realmente de la menos humildad que puede existir. Yo creo que ya el nivel del ego de él es pero más grande que... Pepe, yo tengo una pregunta para la Magda, porque la Magda supone una... La Magda supone una intencionalidad política de nuestras policías y carabineros. Creo que eso es lo más lejano a la realidad. Nuestras policías y carabineros han demostrado que no tienen ninguna intencionalidad política en el ejercicio de su función. Y tratan de llevar a cabo y cumplirlo. Estoy hablando de la justicia. Disculpa, ¿quién manda a las policías? El ministro. En la declaración anterior. ¿Quién manda a las policías? El ministro. ¿Y quién manda al ministro? El presidente. A mí me parece... Supone el tiempo de cuando las policías realizan la detención. Entonces, esa suposición de una determinada intencionalidad en este periodo creo que no corresponde. Porque la información para tomar la decisión, por supuesto, corresponde a las policías. Porque son ellos los que tienen la información. Y cuando encuentran el mejor momento para detenerlo. Muchachos, quiero hacer una pregunta. Pedro, les quiero hacer una pregunta. Y entender un poquito cómo funciona el protocolo. Policía, investigaciones, me imagino que están en Cañete, en la zona, dicen... Llaman a alguien y le dicen, sabemos que está Yaitul en un restaurante, ¿cierto? Esa comunicación, ¿a quién va y quién dice, tómelo detenido? ¿Cómo es este hilo? Existe ya la orden de detención. Ya existe una orden de detención toda vez que el tribunal consideró que existían los antecedentes para emitir esa orden de detención, toda vez que existen ciertas querellas por ley de seguridad interior del Estado, querellas por usurpación de bienes y no me acuerdo cuál es el tercer delito. Sí, son tres. Y atentado contra la autoridad. El gobierno amplía estas querellas, pero esa orden de detención ya está vigente. Entonces, el Ministerio Público, en la medida que tenga la articulación con quien trabaja de forma preferente, que es la Policía de Investigaciones y Carabineros, y a quienes tienen la facultad de dar de orden. Está con la orden, lo ven y van. Exacto. Y el Ministerio es el que dice, oye, ¿sabéis qué? Vamos a realizar esta detención bajo estos parámetros. Y se coordinan con Carabineros. Mira, a fin de ver cuál es el ambiente que se va a realizar. Dale. El gobierno acá no dice el gobierno, oye, deténganme a este loco. No, acá el Ministerio Público. Por eso realmente se equivoca cuando dice que el gobierno... Pedro. Mira, en primer lugar, yo creo que esta superioridad intelectual y moral que se creen muchos convencionales constituyentes. Yo lo dije en el programa pasado cuando me invitaron que la pelota se la llevaron para la casa y le hicieron 110 personas, 105 personas. Usted habla como Destingo, Baza, Atria. Todos ellos en particular y que hoy día ellos hicieron realmente este documento que ustedes recién no dejaron terminar al hombre acá.
Porque efectivamente nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que no somos abogados, que no tenemos ese nivel de conocimiento en base a la constitución pasada y la actual, hoy día la tuvimos que leer a fondo y aprender, pero me parece que desconocer todos estos acontecimientos de terrorismo, de violencia desatada en todo el país, y más aún con este personaje, que desde mi punto de vista es un delincuente, un terrorista, no me parece que desde allá se defienda. ¿Por qué? Porque trabajas con el gobierno, porque te paga el sueldo el gobierno, porque tenés que rendir pleitesía a toda esta gente que trabaja hoy día en el gobierno, hoy día y siempre, y lo dejo bien en claro, nosotros nos debemos a la gente porque la gente te paga el sueldo. ¿Qué le supone al gobierno? El falto respeto del funcionario público. Estoy hablando yo. Si tú me interrumpes, la falta de respeto del funcionario público. No, perdón. La gente pasa contigo. Con nuestro impuesto. No, a mí es que, perdón, porque aquí se habla con tanta liviandad de terrorismo. Recordemos que el único condenado en la Araucanía por terrorismo, por ley antiterrorista, era un personaje ligado a las policías. Partamos por ahí. Porque me sorprende cómo acá Pedro, del Partido de la Gente, dice ser que se deben a la gente, pero parece ser el partido de la gente de derecha, porque hablan todo el rato de la gente de la gente. Si la gente común y corriente que hoy día está sufriendo la Araucanía es de derecha, según tú. Entonces, no me parece muy, digamos, de la gente así a secas. Ahora, tu visión, qué bueno que Rodrigo aclaró el artículo respecto a las indemnizaciones, porque dio cuenta de cierta manera que para engañar no es necesario mentir, sino que basta decir la mitad de una verdad. Como hizo hace un ratito recién Pancho Rego, no, como suele hacer la derecha. Ahora, yo creo que esta discusión refleja muy claramente la contradicción de este proceso constituyente. Porque a mí me parece realmente una especie de, no sé cómo decirlo de otra manera, pataleta que hace la derecha respecto a la impunidad que va a haber después para estas especies de terroristas. Si la derecha va a tener poder de veto en el Parlamento cuando pase a reformarse la Constitución, la nueva Constitución, pase a reformarse en el Congreso, la derecha, tu sector va a tener poder de veto. No. Y eso es lo y van a tener dos tercios con la desconcertación en los sectores neoliberales. Entonces, eso es lo extraordinario, de lo terrible e infame de este proceso, que es totalmente inédito. Y por otro lado, se ve la otra contradicción en que se habla de ampliar derecho a los pueblos originarios y el gobierno salió diciendo eso en su campaña, y ahora aumentan la represión, mantienen más de 8 semanas de estado de excepción, y ahora se matriculan no solo con una querella de ley de seguridad interior del Estado, sino que con prisión política en el caso de Héctor Yaitul. Muchachos, los quiero invitar, Rodrigo, quiero invitarlos a relajarse a todos un poquito. Están todos con sus cafecitos. Vamos a dar un poquito de descafeinado hoy día. Hay un par que venían menos cargados. Marley Coffee es un café 100% orgánico, de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Y aquí está esta maquinita maravillosa con la que yo siempre les preparo café a mis invitados. Aquí están todas las variedades, las cápsulas, ¿cierto? Me encanta el tostado ligero. Tomo una capsulita, ¿eh?, y yo le empiezo a servir a todos, la pongo en la maquinita y fíjese cómo empieza a salir el café. ¿Cuántos cafés? 1, 2, 3, 4, 8 cafés voy a preparar. Y 3 para arriba y 3 para los cabras, ya lo saben. Marley Coffee, feel the love from every bean. Camilo Escalona, a mi espalda, reacciones, por favor, Euge. Vamos con la gráfica 7, por favor. Ahí está. Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista por detención de Héctor Yaitul. Nos atenemos a las normas del Estado de Derecho. No debiese ningún sector tratar de sacar ventaja. ¿A quién le sirve la detención de Yaitul, Pepe? Le sirve al país, a los ciudadanos, a toda la gente. Sobre todo cuando las personas cometen delitos y el Estado de Derecho funciona y las policías funcionan. Bueno, pero hay que esperar el procedimiento, hay que esperar qué dice el tribunal. Hay que esperar qué dice el tribunal. Mañana va a control de detención. El Estado de Derecho tiene que funcionar, y eso es lo importante en una democracia. Es muy importante lo que dice Pedro. Sí, no, porque aquí está hablando impunemente de que era terrorista. Ayer en este mismo programa hablamos 90 minutos de seguridad y de delincuencia y había aquí voces que decían que el gobierno... Había que una policía para escanear las maderas. Claro, hablamos de todo y decían que había que aplicar todo tipo de normas del lado del rechazo, de poner mano dura y todo. Bueno, aquí hay una acción directa de la policía, ¿no es cierto?, la fiscalía, para detener a una persona que ha emitido
en este caso declaraciones donde confiesa haber cometido delitos. Bueno, me parece que es una señal súper importante. Sí, te quiero preguntar desde en el momento vista, que vive Chile. Pero te quiero preguntar desde el punto de vista comunicacional a ti, René. Sí. La detención de Yaitul, ¿no viene como a reflotar el tema de los pueblos originarios con la nueva constitución? Y más que beneficiar al gobierno en este momento, le podría jugar en contra porque instala nuevamente los privilegios que podría tener una persona de pueblo originario detenido con una nueva constitución. ¿Podría ser o no? ¿Puede ser? Comunicacionalmente, hay una lo que yo te decía, hay una señal que es muy importante. Sí. Cuando vemos que hay tantos delitos, hay tantos crímenes, quiero saludar ahí a la comunidad de Villa Alemana, donde fue asesinado un destacado folclorista ayer, Nano Holguín. Muy lamentable. Un balazo en un asalto, una cosa terrible. La comunidad folclórica de Chile está de duelo. Pues en este contexto donde hay tantos crímenes, donde ha aumentado tanto la violencia, por la delincuencia sobre todo, es muy importante esta señal. Desmandar esta señal, decir que no estás sobre la ley y hay una justicia que se va a encargar de juzgarte por los actos que puede haber cometido delictivo. Pero tiene presunción de inocencia y luego, por eso tiene que funcionar. Y luego recordemos que respecto a los pueblos originarios, el rechazo ha levantado como una de sus banderas el ataque a los contenidos de la Constitución que hablan de los derechos del pueblo originario. Ha sido un estudio acá, evidentemente, del rechazo, de decir cuáles son los temas más conflictivos que nos puedan favorecer, que llegar al plebiscito, y ahí identificaron el de los pueblos originarios y lo instalaron con todo tipo de comentarios, incluso al borde del racismo. Aquí lo hemos visto en distintas dimensiones. Entonces me parece que la señal que manda el gobierno es decir, estamos gobernando, comunicacionalmente es importante, estamos combatiendo la violencia y no hay nadie fuera del ámbito de la justicia, cualquiera sea su origen. Rodrigo. Ya, yo quiero contestarle a Magdalena y a ti, René. Mira, a los dos. Porque están hablando de los convencionales y es justo la pregunta. Sí, legítima. Tú eres como... Hay uno. Sí, sí. Pero amigo mío, el proceso constituyente se dio, ustedes conocen lo que es la Agenda 2030 de la ONU y su ODS, ¿cierto? Uh-huh. Listo. Eso fue, para todos los que nos están mirando allá, busquen Decreto 49-2016. Crea la Comisión de Implementación de la Agenda 2030 de la ODS. Implementar. ¿Usted cree, por qué razón usted cree que el texto de nueva constitución es idéntico a la hermana República del Ecuador y hermana República Bolivia? ¿Será que todos los convencionales pensamos igual que ellos? No es así. Segundo, ¿usted sabe cómo parte el proceso? ¿Pueden nombrarme? ¿Podemos leer los textos que tú dices que son idénticos? En la estructura. Aquí se ha repetido mucho. Plurinacionalidad. Mira, Que el artículo 1 de la Constitución, de la propuesta constitucional, es idéntico al de la Constitución española. Chile es un Estado libre, ¿no es cierto? Pero aquí lo ocupa democrático la palabra, y social de derecho, sí. Y la Constitución española dice exactamente lo mismo. Y tú no has mencionado la Constitución española. Porque busquemos similitudes en todas. Estoy hablando en estructura y en lenguaje. Segundo, ¿usted sabe cómo parte esto? Mire, yo voy a contar. A propósito, en el 2015... A propósito de que se descubrió el financiamiento ilegal de la política, se creó una comisión, la Comisión Engel, la presidenta Bachelet. Y ellos dieron unas recomendaciones de que... Esa comisión. Y que tenían que ser ahora, el gasto público tenía que ser de parte del Estado y no de los privados. Y eso se decretó la ley 20.900, que permitía, decía que todos los partidos políticos tenían que reficharse. Y el que no se refichara, se suprimía de pleno derecho. Un mes antes... y eso tenía que ocurrir entre 2016 y 2017, un mes antes. No se habían refichado ninguno que tenían que llegar a 18.000 y le iban a pasar una cantidad de dinero a los partidos políticos. Y en ese entonces el presidente del CERVEL, señor Santa María, se le ocurre que un nuevo sistema donde ellos podían entregarle las fichas y las copias de la cédula de identidad por WhatsApp y por mail. Se reficharon todo y saltaron a 30.000. Mm. Todos esos partidos políticos son ilegítimos. Búsquelo, la gente, no me cree. ¿Y eso qué tiene que ver con porque el texto de la propuesta? Pero sígueme, sígueme. Para seguirte bien. ¿Cuál es el punto, Rodrigo? ¿Y con Bolivia? ¿Y qué tiene que ver eso con Bolivia? No, pero voy a cambiar el verbo. Tienes razón. No es legítimo, irregular. ¿Y qué es lo irregular? Pero, amigo, el sistema de enviar la ficha y enviar la copia de la cédula de identidad, eso no está en la ley 20.900, amigo mío. ¿Qué es lo que te pide la ley 20.900 para que un ciudadano milite en un partido? Te pide que vayas a un notario o que lo hagas por clave única.
Eso es lo que me dice. Para, el caso del refichaje. Sí, pues, solo para el caso. Pero si usted me está preguntando. No, perdón. Solo para el caso del refichaje. Por eso. Solo para el caso del refichaje. ¿Qué dije? Refichaje. Y René respondiéndote. Pero esos partidos políticos. Ley 20.900. Por eso. Y búscate el artículo 1 transitorio. Esos partidos políticos son los que eligieron. Son los que eligieron concejales, alcaldes, diputados, senadores y convencionales, amigo mío. Todos los, o sea, tú dices, todos los partidos políticos son ilegítimos. ¿Ah? Todos los partidos políticos. No, los de esa época, pues sí, pero estamos hablando todos los de esa los refichados. Son gran parte de los que estamos aquí presentes. Tercero, usted habla del tema... Espérate, para entender, para seguirte bien, porque además estamos tratando de que la gente en la casa entienda, porque tú pasaste por Bolivia, por Ecuador, y caíste en un WhatsApp. El contexto de lo que pasó en el proceso. Por eso, entonces... Porque ella me hizo una interpelación y yo te estoy contando. Por supuesto, entonces por lo tanto, de acuerdo a lo que tú dices, tratando de seguirte, es que todos los procesos políticos que han ocurrido después de 2016 son ilegítimos. Y son porque nosotros y son corruptos. No, no dije corrupto. No, pero no, pero se entiende. Porque, por eso cambié el verbo a propósito. Entonces, termine, por favor. Tres. Cuando nosotros hablamos de los escaños reservados debieron haber... Existe una ley que es la 19.253, que es la ley indígena. Y eso tiene un registro de la CONADIS. Artículo 2, letra C, te permite de esa ley saber cuándo tú eres indígena. Cuando nosotros tomamos el tema de los escaños, dijimos, ¿cuántos ciudadanos somos? 19 millones. Dividido entre 155 diputados, más o menos cada uno representa 122.000. Dijeron, ¿y cuántos más escaños le vamos a dar a los escaños reservados? En vez de mirar el registro CONADIS, lo que miramos fueron quién se autoidentificó en el censo. 2.100.000. Por eso son 17 escaños, pero si hubiese sido por el registro CONADI, no eran más de 10. Yo digo una pregunta, perdón. Pero eso es porque hay apellidos que la CONADI aún no logra. Muteme un poquito, Yo 57 capítulos haciendo Sin Filtro y me quiero tomar unos días. ¿Cuántos días de vacaciones me quedarán? Voy a revisar mi aplicación PeopleWorld, señoras y señores. Ahí está, póngame la aplicación PeopleWorld para poder verla. Ahí está, ¿o no? Ahí viene. La transformación digital ha llegado a Recursos Humanos de forma fácil y eficaz. Tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones, marcar asistencia y pedir permisos, entre otras funciones de la aplicación móvil. En PeopleWorks sabemos que las personas son el corazón de tu organización. Conoce más en peoplework.cl. Ahí sonó la notificación, vacaciones aceptadas. Así de simple es gestionar tus permisos con PeopleWorld, ya lo saben, PeopleWorld gestiona tus vacaciones porque sabemos que el capital humano en las organizaciones es lo más importante. Ya, don Rodrigo, por favor. El último punto para que me pregunte. Digamos 57 minutos. Es muy cortita, muy cortita. La elección del presidente Sebastián Piñera, que siguió al proceso que tú mencionas, ¿es ilegítima? ¿No tiene validez? Es que yo a no tu juicio, irregular, por eso le cambié, por eso cambié negando, el verbo, porque tú estás negando la validez de toda la lo que estoy diciendo, René, lo que estoy diciendo es que hubieron, perdona, te estoy haciendo una pregunta. No tiene validez la elección del presidente Sebastián Piñera. Nosotros llegamos a un acuerdo sabiendo esto, por tanto es válida, porque nos pusimos de acuerdo. Si eso es entonces, ¿dónde? Pero, ¿dónde? Pero lo que te trato de decir, lo que te trato de decir, son válidas y otras no. Lo que te trato de decir es que son decisiones políticas. Yo te estoy diciendo que hay problemas que existieron y que tú los puedes encontrar. Cuando yo te hablo de la agenda 2030, tú puedes no, pero tú me hablaste, de una irregularidad política de 2016. Tú puedes, buscar, tú puedes buscar el tema de la Agenda 2030 y busca a Silvia Rux lo que dijo en TVN cuando dijo Chile es un laboratorio. Ella lo dijo, no lo dije yo. Ya. ¿Y ella quién es? Es la residente de la ONU para Chile 2016-2021. Pero acá tenemos el último punto. El último punto que estaba, tú haces la pregunta del proceso. ¿Sabías tú? ¿Te acuerdas cuando el primer día de la instalación nosotros tuvimos un problema de que no había el de instalación de la convención? Sí. Que no había nada, no había teléfono, televisión. ¿Se acuerda, no? Gel, y se acuerda que con eso, ¿qué es lo que se dijo? Oiga, el presidente es un incompetente, el presidente Piñera y toda su gente. ¿Se acuerdan, no? Sí. Ya, pues. Pero lo que no contaron es que había un convenio, compadre, que está acá. Es un convenio entre la SECPRES y la Cámara de Diputados, donde, que es de enero del año, 2000, del año 2021, donde la Cámara de Diputados se comprometía a efectuar todas las obras de instalación, para lo cual se le pasaron 805 millones de pesos. Lo devuelve el 15 de mayo diciendo que no van a poder, un mes y medio antes de la convención, no instalaron nada y devolvieron 168 millones de pesos. Aquí tengo la prueba. Además de eso, y tú sabes que el ex Congreso Nacional es un monumento nacional, sí. Por tanto, no le podía hacer ni siquiera un hoyo con un taladro. Pregunta cuántas veces tuvieron la reunión con el Senado. Acá está.
¿Y sabes quién es el presidente del Senado? La señora Yasna Proboste. Sí, sí, pero no entiendo. Lo que te trato de decir es que no dejaron entrar a nadie. Entonces, hay aquí una serie de irregularidades, que nosotros al final del día, cuando la gente no las conocía, y cuando nosotros las empezamos a conocer, llegamos a un acuerdo de decir, esto es un tema político. Político, porque ya viene con tantas fallas, y esas fallas cuando nosotros las empezamos a conocer, empezamos a salir adelante. ¿Y eso tu juicio invalida el texto de la propuesta constitucional, que hayan hecho un hoyo en el Congreso? No, digamos. ¿Sabes cuál es el momento? A ver, no, por eso, para entenderte que bien, me preocupa, listo, bien. Para que pase el cierre. ¿Sabes lo que me preocupa? A mí lo que me preocupa, primero, y lo dije, que hayan tomado y tratado de implementar una Agenda 2030 con toda su estructura, sin haber pasado por el debate previo, por el debate necesario. Porque tú sabes cómo ingresaron todas las normas que hoy día están acá en el proyecto de nueva constitución. La gente cree que nos sentamos en una mesa y que empezamos a hacer una tormenta de ideas. ¿Qué es lo que le conviene más al país? No fue así, amigo mío. Entramos por tres formas. Por la ICC, las iniciativas convencionales constituyentes, que era un proyecto que tenía antecedentes y una norma propuesta, por un convencional y firmado por otros 8, en 1354, y que después iban a las comisiones. Dos, la IPN, iniciativas populares de norma que tenían que ser firmadas por 15.000 personas en 4 regiones distintas, 77. ¿Sabéis cuántos fueron votados? Cero. Ahí tú tenías una del caballero allá. Y la tercera era la... Y también, perdón, acá, perdón, tienes los dos. Y la tercera era la IPI, la iniciativa popular indígena, que tenían que ir a una comisión especial, 277. Okay, Rodrigo. Así, y nos trataron de implementar la Agenda 2030. Porque primero aquí se habla de que los partidos tienen un carácter irregular. Yo sí. Y eso es desconocer cómo funciona la norma hoy día de afiliación de los partidos. Porque la norma que tú señalas, la Ley de Fortalecimiento a la Democracia, habla de las reafiliaciones. Lo que pasa es que los partidos, pero no habla de las afiliaciones nuevas. Las afiliaciones nuevas tienen un procedimiento que eso lo establece el Servicio Electoral. Entonces, antes de apresurarme a yo decir que los partidos son ilegítimos, los partidos han cumplido las normas, cada una reguladas más que nunca por el Servicio Electoral. Entonces, sembrar la cizaña para debilitar nuestras instituciones me parece preocupante. Pero si lo reconocemos en Santa María, pues, amigo mío. Y lo segundo, perdón, pero leamos bien la ley, porque la ley... Busque el comentario que hizo Santa María. Rodrigo, y tú estás hablando de su artículo transitorio que establece la obligación de los partidos políticos de reficharse, la obligación de los militantes. No habla de las afiliaciones nuevas. Segundo, a mí me parece más preocupante aún que cuando tú participaste de la convención, viviste todo el proceso, una vez terminado el proceso, hagan la denuncia que estaba haciendo recién. Yo me pregunto sanamente, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste cuando esto estaba ocurriendo? A ver, amigo mío, disculpa, parece que estás mal informado. Rodrigo, tengo tres oficios presentados al Pleno y tengo cuatro intervenciones. 24 de mayo, búsquela, amigo. Ok, ya, necesito seguir con el programa y quiero bajar con Paz Suárez. Póngame la gráfica, por favor, Eugenio, esta relación entre el PPD y el Partido Socialista. Ahí está, Partido Socialista toma distancia del PPD y decide no evaluar escenario de eventual triunfo del rechazo, y esto tiene que ver con las propuestas del PPD. ¿Qué pasaría, cierto, si llegase a ganar el rechazo? Pero el Partido Socialista no nos vamos a poner en esa situación. ¿Cómo están las relaciones con el Partido Socialista, PP, Paz? Mira, yo le puedo decir que La presidenta del PS puede decir lo que quiera, pero que la ciudadanía se entere de que el PPD tiene un trabajo serio. O sea, el documento que llegó, que también a mí me llegó, era un documento para ser trabajado entre distintas personas. Es un documento que se generó a través de la Comisión de Constitución, que tiene un buen nivel de expertos, y este formato se nos presentó para su aprobación y para que nosotros pudiéramos opinar con respecto a esto. Eso es lo que se filtra. En fin, nunca la intención fue generar un problema político con partido, sino más bien tener una propuesta como partido político serio. En caso de... En ambos casos. Porque por eso digo que es un tema serio. Porque nos estamos poniendo en el caso de desarrollar, en caso de la prueba y en el caso del rechazo. O sea, eso es un trabajo serio como partido político. Si yo me pongo como partido a hacer solamente un trabajo en el caso de la prueba, eso tiene un sesgo. Y claramente aquí nosotros tenemos que tenerle una respuesta a la ciudadanía el día 5 en cualquiera de los escenarios.
paz. Pregunta, Pancho, te quiero preguntar a ti. Ahora, es lógico. Ahora ya hay que empezar a sentarse y ver qué va a pasar el 5 de septiembre y cómo vamos a resolver esto. No, pero acá yo creo que lo que hace el Partido por la Democracia, que efectivamente fue el primer partido dentro de la desconcertación, ya no sé cómo se llaman hoy en día, de verdad no sé cómo se llaman como coalición hoy en día, pero el PPD efectivamente fue el primer partido dentro del oficialismo, porque el PPD es parte del oficialismo. Y fue el primero que sacó una propuesta pública diciendo, mira, acá nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿qué pasa el día 5 de septiembre? Muy en la línea de lo que señaló en su momento el expresidente Ricardo Lagos Escobar. De repente tenemos que volver siempre a Ricardo Lagos porque es de verdad un estadista. Y cuando él se posiciona de cara al día 4 de septiembre, dice, mira, estos son los argumentos por los que hay que votar rechazo, estos son los argumentos por los que tú podrías votar apruebo. Y te ponen las dos sobre la mesa. Sí, pues. Lo que deberían hacer los partidos políticos, y que también lo estamos haciendo nosotros, desde el sector de Chile Vamos, es trabajar sobre precisamente esos puntos, porque los puntos están claros. Si sabemos que los puntos van por el tema de plurinacionalidad y la falta de límite a los sistemas de justicia indígena. No hay derecho de opción, no aplica solamente entre miembros de la misma etnia, no tiene una delimitación territorial y no están sustraídos los temas penales, entonces hay que echarle un ojo ahí. El tema de seguridad, sin duda, y lo reconocieron también en el acuerdo. Claro. Reponer el estado de excepción constitucional de emergencia, muy bien. Tenemos temas con el sistema político, el control de peso y contrapeso, lo mismo que decía el presidente, muy bien. El Poder Judicial tiene que volver a ser Poder Judicial. Entonces yo de verdad creo que las coincidencias a las que estamos llegando respecto de cuáles son los temas de fondo nos va a permitir el día 5 de septiembre, cuando gane el rechazo, empezar a construir un nuevo texto que efectivamente... Sí. Nosotros pensamos lo contrario. Tenemos un problema. Pase y vuelvo para acá. Yo pensamos que el apruebo va a ganar y nos estamos poniendo como partido político serio a la altura y para presentar algo a la ciudadanía. Y no queremos decir, tirar algo así como, oye, ¿sabéis que esto es lo que nos salió la noche que perdimos? No, esta cuestión, claro, sí. Todos los partidos políticos, para que la gente en su casa se entere, tienen centros de pensamiento, gente experta y preparada para generar políticas públicas para el país. Y eso es lo que el PPD está haciendo. Ahora, si eso le molesta a los demás, socialista, eso ya no es nuestro problema. Cada partido político tiene que hacer la pega a la que fue convocada por la ciudadanía y ya. Pedro. Me parece perfecto y concordamos ahí con que nosotros tenemos que pensar siempre en la ciudadanía. Las personas son lo más importante. Bien. A mí me da lo mismo, como siempre lo digo y lo repito, la derecha y la izquierda. Hay segmentos más específicos que están más a la izquierda o están más a la derecha que no me interesan. Pero hoy día a lo que nos importa es la gente común y corriente. Y yo creo que tenemos que llegar a esos acuerdos, tenemos que concordar en eso, porque el día de hoy, como René lo dijo también, la delincuencia está desatada. En la salud tenemos gente esperando. El año pasado se murieron 20.000 personas esperando. Y este texto, que hoy día por eso estamos acá, y es nefasto, más que el gobierno también lo ha hecho mal, no nos da la seguridad de que tengamos un Chile mejor. Y también le mando un saludo a todas las pymes que hoy día también la están sufriendo. Han bajado mucho las ventas y lamentablemente a lo mejor no les importa, a lo mejor les da risa, pero hoy día tenemos muchos emprendedores que sueñan. ¿Por qué no? Pero ella con es emprendedora, con Quilicura. Mira, que sueñas con ser. ¿Por qué no? ¿Usted se ha informado de mí? Oye, sí, pues, lo dicen con hijo, ¿por qué no? Quilicura, ser seis, porque usted es una gran empresa. ¿Y por qué no tener muchos trabajadores y ganar mucho dinero? Ese es el sueño de cada cabro cuando parte con un emprendimiento. Pero el problema es que después nos pasan para el otro lado, con que son malos, con que los grandes empresarios son lo peor. Mi sueño, y de muchos emprendedores, tal vez de ella también, es tener una gran empresa, brindar empleabilidad, mejorar los sueldos, y para eso necesitamos acuerdos. Dauno, a ver. Ya, bueno, yo aquí tengo que poner una nota distinta, disonante con la conversación. Pero la sopa. La franja, ¿verdad? Evidentemente, además llevaba harto rato sin decir nada, así que ahora quería desarrollar un poco esta idea que me llama mucho la atención cómo de repente empiezan a tener acuerdos. La derecha, la concertación, poco a poco empiezan a acercar posiciones, el PPD, Renovación Nacional. Nosotros estuvimos denunciando desde el día número uno la cocina parlamentaria, que nuevamente estábamos viendo el movimiento de la cocina parlamentaria. Pero yo creo que ahora ese concepto se queda corto. Yo creo que ahora lo que estamos viendo es la vuelta de la política de los acuerdos, la política de los consensos. Sí. Que así suena bonito, acuerdos, consensos. Los acuerdos, consensos suena muy bonito, evidentemente, por eso están todos de acuerdo con eso. ¿Qué ha sido la forma? En que gobernaron la derecha y la concertación los últimos 30 años y fue una de las cosas que se cuestionó. Es verdad. El problema es que la política de los acuerdos en Chile, la política de los acuerdos de la transición del Chile a los 30 años, se basaba en algo fundamental, que era excluir de las decisiones a una gran mayoría.
era excluir no solo a quienes nos ubicamos como críticos del modelo, críticos a la área selectiva, etcétera, etcétera, sino que también excluir de las decisiones a los sectores populares, a los sectores de trabajadores. Y me llama mucho la atención cómo los partidos tradicionales, la lid política, podríamos decir, se ha dedicado a intentar polarizar desde las alturas permanentemente entre apruebo y rechazo, pero de pronto empiezan a coincidir. Empiezan a coincidir en acuerdo y vemos cómo, por ejemplo, el oficialismo propone una serie de 11 medidas que son, en el fondo, agenda del rechazo. Cinco. Porque ¿de qué se trata? Al principio cinco eran 11, puntos. Eran 4 puntos, no, para reducir derechos indígenas, eran 4 puntos que garantizaban la continuidad. Eran 4 puntos que garantizaban la continuidad. Eran 12. Déjeme terminar. 4 puntos que garantizaban la continuidad del modelo en terreno de derechos sociales y 3 puntos centrados en el sistema político que se fundamentaba principalmente en fortalecer la figura presidencial integrando el estado de emergencia, por ejemplo. Entonces, de repente empiezan a tener todo acuerdo y lo que yo creo que es preocupante no solamente quién decide, que en este caso son los partidos tradicionales y es lo insólito de este proceso constituyente, sino que también qué demandas se dejan fuera. Porque yo digo, bueno, entonces, ¿cuándo se van a discutir de las necesidades populares? ¿Cuándo se va a discutir de una alza generalizada de salario en el marco de una inflación rampante? ¿Cuándo se va a discutir el problema de la AFP y los salarios de hambre cuando el 2021 vemos que 6 AFP repartieron entre sus directorios 276 mil millones de pesos y el 50% de los pensionados ganó menos de 215 mil pesos? Discutamos de eso. Esos son los intereses y necesidades de la gente y eso es lo que están tratando de tapar los partidos tradicionales con esta política de los acuerdos que deja a muchos afuera. Necesito saludar a la gente de Tecnobox, en la cadena de accesorios de celulares más grande de Chile. 66 tiendas, nuevas sucursales en Mall Plaza Norte y Mall Plaza Sur. Así que ya lo sabes, escanea el QR que está ahí y llévate tu segunda carcasa absolutamente gratis. Tecnobox es la raja, ahí está, tiotecnobox.cl. Segunda carcasa gratis, escanea, te vas a ver todos los productos, accesorios, todo lo que tiene Tecnobox. Póngame la graf de declaraciones de ex constituyente Jaime Baza. Miren, a ver, Jaime Baza, abro comillas. Una de las cuestiones en las que pecamos de ingenuo fue en no dimensionar adecuadamente la respuesta y la incidencia que iba a venir desde los poderes fácticos que defienden el status quo. ¿Qué les parece esa...? Yo creo que no la había visto esa declaración. Yo creo que efectivamente hubo cierta ingenuidad en pensar que... Pensar que podían hacer lo que quisieran y todavía en pensar que hasta dónde se podía correr el límite y que eso no iba a provocar una reacción. Acción y reacción. O sea, tiraron el tejo pasado. O muchas personas en la convención querían llevar los límites más allá, querían correr el límite. Sí. Eso está claro. ¿Y eso por qué? Porque como hemos comentado aquí, porque venían con la emoción y con la energía del 80% y de las reivindicaciones del estallido. Sí. Cuando tú ganas una elección por casi el 80% de los votos, o sea, pasa más que la planadora ahí, digamos, da la impresión de una cierta unanimidad, ¿no? de que estamos todos realmente de acuerdo. Entonces eso te puede llevar a perder de vista que, obviamente, cuando tú vas a generar algunas acciones, vas a generar también reacciones, vas a pisar callos, para decirlo derechamente, y que va a haber gente que va a saltar allí, digamos. Eso pues, me parece que es un reconocimiento oportuno el que hace Jaime Baza. Yo creo que Jaime un poco se le pasan también esta actitud de no tomar ni siquiera una responsabilidad de que se equivocaron. Sí, se les pasaron los tejos de todas maneras, porque el país está constituido por todas las personas que somos parte del país. Y hay una mitad del país que no piensa precisamente eso. Y sí, da uno. La democracia implica, es una democracia representativa. Tú eliges a las personas que te van a representar, por lo tanto, aunque tú físicamente no estás sentado ahí, tú estás representado. Y por eso mismo, eso fue lo que no consideró la convención, porque había gente que nos representaba a nosotros. Y a esas personas las hicieron callar, sí. Les hicieron bullying, no las dejaron ni siquiera opinar. Y bastaba con que ellos presentaran algo para que no se considerara. Entonces, esto dejó de lado a la mitad del país. Y yo creo que había una oportunidad. Entonces, y en eso estoy de acuerdo. Con la paz. Increíble. Y no estoy de acuerdo con Dauno porque nos tenemos que poner de acuerdo. Y efectivamente, sí, cuando uno negocia, hay cosas que uno dice, mira, te doy este punto, pero tú me das este otro. Eso es lo insólito. Eso es parte de lo que es la democracia. No, es que lo que pasa es que tú este no crees proceso, en la democracia, Dauno. Entonces, tú estás fuera porque tu visión es trotskista. Los trotskistas no creen en la democracia ni ayer ni hoy día. ¿Tú crees que Yaitul
es de alguna manera un preso político. Sí, cuando él reconoce los crímenes, pero tú no consideras que sea una víctima ni los Luxemburg Mackay, entonces estamos mal. Tú defiendes los derechos humanos solo cuando te conviene para tu causa política. Tú no crees en los derechos humanos. Es que tú, es tu culpa, Dauno, no es tu culpa. A ti te adoctrinaron. Sí, no, yo no pienso con lo mismo. Dauno quiere responder, pero breve, por favor. Sí, quiere hacer Paz y Rodrigo. Sí, 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 sí. No, claro. Es que evidentemente es una caricatura irónica lo que plantea Magdalena. El problema es que aquí gobernaron en contra de los intereses de la gran mayoría y por eso hubo una rebelión, si eso es innegable. Y además yo creo que el problema no es que tiraron el tejo muy pasado. Yo creo que efectivamente no dimensionaron cómo iban a reaccionar los poderes fácticos y los poderes reales en Chile, evidentemente. Pero yo creo que el problema es que tanto en la convención como el gobierno de Boric decidieron gobernar con la agenda de la derecha. Pero sí, es increíble. Terminaron militarizando el territorio mapuche. Ahora se abren a estado de excepción en el norte del país. Y cada vez tienen una agenda más derechista. Metieron a la Concertación hasta en la cocina en su gobierno. ¿Y qué pasa cuando se gobierna con la agenda de la derecha? ¿Quién se fortalece? Obviamente la derecha, que es también representante política de esos poderes fácticos, los poderes reales, que yo considero que son los grandes empresarios en Chile. Mira, yo creo que da uno, se le escaparon los arenitos para el bosque heavy, ¿no? Pero independiente de eso. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero, Independientemente de eso, te quiero preguntar cuál es la propuesta del movimiento al que tú representas para el país. Porque aquí, como partidos políticos, de derecha, izquierda, como tú los quieras llamar, ¿cuál es la propuesta real tuya? Que no sea salir a quemar neumáticos, porque espérate un poquito, ¿no? Las estructuras partidarias. No, espérate, las estructuras partidarias podemos tener distintas líneas, ¿no? Hay centros de pensamiento, gente que se dedica a presentar insumos para los parlamentarios, en fin. Y también tenemos gente que le gusta salir a quemar neumáticos. ¿No? Esa es la estructura de un partido político de cualquier tipo, de centro izquierda. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Porque la propuesta no puede ser siempre estar criticando los 30 años. ¿De qué es parte? Porque de los 30 años puede no haber sido perfecto, pero sin duda mucha gente pudo estudiar, gente pudo hacer cosas. Entonces tú lo que haces es desde legitimizar un proceso de 30 años, hacer tu propio capital para estar sentado acá. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la propuesta? Yo necesito que no sea sentarte a conversar, porque yo entiendo que me tengo que sentar a conversar con todos los sectores políticos porque Chile es diverso y tiene matices. Sí. Mira, primero de todo, yo no creo que aquí a nadie se le escaparon los enanitos para el puente. Mi diferencia contigo no es que para el bosque, que se te escaparon los enanitos para el bosque. No creo que eso. Yo creo que tu problema es que militas en un partido que legisla y que ha gobernado al servicio de los grandes empresarios. Esa es mi diferencia contigo. No hay enanitos de por medio, ni tampoco bosque. No. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Yo creo que sí, pero también el vicepresidente o miembro de un partido político que ha gobernado los últimos 30 años. Y yo creo que he sido bastante claro en muchas oportunidades del proyecto por el cual nosotros peleamos. Yo creo, y además nosotros estamos por la construcción de un partido, pero un partido de los trabajadores, un partido revolucionario, un partido que defienda esas demandas. Y creo que lo que se tiene que discutir acá son las grandes necesidades populares y hay que tocar las grandes ganancias de quienes hicieron. Necesito que me dé un minuto. Quiero saludar otro auspiciador que se suma a Sin Filtro, Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, escuchen bien, neurología, pediatría, medicina general, pediatría, fonoaudiología y peritaje psicológico, entre otros. También evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Conoce más en www.centroavanzar.cl. Le damos la bienvenida a la gente de centroavanzar.cl. Pancho, Rodrigo. Sí, quería responder, o sea, quería tomar el punto de Paz de Nantes. Logan, por favor, más corto, sí, hoy día. Más corto, sí. O sea, ahora más corto. Sí, de que me gusta que esté la postura que tiene el PPD, pero te pido algo por intermedio tuyo. Todavía falta algo, amiga mía, porque resulta que el artículo 142, inciso final de la Constitución, dice: si la cuestión planteada a la ciudadanía del plebiscito ratificada fuera rechazada, continuará vigente la actual Constitución. Eso, hay un proyecto de ley, hay que cambiarlo para darle continuidad en el caso que gane el rechazo. Caso contrario, tú eliminas lo que votó el pueblo en octubre del 2020. No, pero Rodrigo, eso se está haciendo. Lo sé, por eso, pero es que no lo han puesto en tabla. No. Presentaron el proyecto y está ahí, hermano. Todos los que se dicen demócratas, tirón de oreja para los parlamentarios. No lo han puesto en tabla. Lo pueden hacer, es cuestión de actitud, no de aptitud. Pero expliquemos a la gente que ese proyecto de reforma constitucional lo que busca es habilitar el segundo tiempo, sí, el día 5 de septiembre, y decirle al presidente de la República que tiene 30 usted, días, exacto, sí, para que la gente entienda en la casa. Que tiene ese proyecto de ley, lo que dice no es que no voy a dejar pasar. Pero espérate, pero me queda lo segundo. Dauno,
yo entiendo lo que tú tratas de decir, pero también tienes que hacer un mea culpa respecto a los dirigentes en cómo han expresado, porque el lenguaje construye realidades. ¿Qué realidad han construido? ¿Una realidad de violencia? Muchas veces, o realidad refractaria, si tú lo quieres ver. Mira, yo te voy a poner un ejemplo de cómo efectivamente tú puedes llegar a institucionalizar. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Unos jóvenes en la calle protestando contra el Estado por estudiantil. Esos jóvenes después fueron diputados. Y esos jóvenes diputados hoy día están en La Moneda. La pregunta es, ¿representaron? Es que yo sé que representaron los intereses de su pueblo. ¿Representaron los intereses de la gente que está en la calle? Pero entonces el problema es de ponerse de acuerdo y de la política o de la gente que está llegando a la política, amigo mío. Porque si llegan personas hoy día, bajo ese esquema, que vienen con un lenguaje no constructivo, sino que vienen, es como que todo está malo, como que todos los políticos son sinvergüenza, ¿no? Y cuando ellos llegan a ser políticos, muestran con una autoridad moral que no tienen, compadre. No, pues, así no. Muchas gracias. Crítica, póngame la gráfica de el Tengo Twitter de Fernando Atria. Es una información. A ver, ¿qué tiene? Ahí está. Fernando Atria, ayer se lo dio a la gente de BBO. Fernando Atria indica que un rechazo a nueva constitución sería un callejón sin salida. Hay una declaración de Jaime Vaso también de ayer, que yo no las puedo dejar pasar en este panel, donde él señala que Carabineros veía a los ciudadanos como enemigos. Sí. Esa declaración es muy grave. ¿La tiene o no? Búscame la de Baza. Y ya que nos pasamos por encima de Baza, yo creo que, bueno, lo que hace respecto a la declaración en CNN da cuenta de efectivamente pensar que ellos pueden disponer de ese 80% de gente que aprobó una nueva constitución. Sí, yo creo que los grandes perdedores de esta pasada somos los que éramos del 20%. Esos que tuvimos que aprender a golpes de que Chile efectivamente estaba pidiendo una nueva constitución. Claro. Y yo era parte de ese 20%, y lo he dicho muchas veces en este programa, que yo entendí que la gente quería un cambio constitucional y no el que se está proponiendo ahora. Entonces, pensar que la gente está obligada, Jaime, a votar porque lo que ustedes redactaron, cuando punto por punto la ciudadanía está diciendo esto no es lo que pedimos, yo creo que hay un poquito de arrogancia en el ex convencional, al menos un poquito de arrogancia. Sí. Y lo que hace respecto de Carabineros, decir que Carabineros está mirando a los ciudadanos como enemigos, eso es faltarle el respeto a todos esos uniformados que se están sacando la cresta por defendernos. Esa frase tiene un contexto, aquí podemos, sí, si quiere, podemos poner. Yo vi el programa, el material de Chilevisión, pero me parece que Pepe quería decir algo. Pepe. Sí, no, yo creo que lo más importante, voy a tratar de interpretar a Hacha, que es una cosa bien difícil. Pero mira, lo más importante que la ciudadanía tiene que saber, que el 4 de septiembre tiene solo dos opciones, apruebo y rechazo. Sí. Por supuesto puede votar por cualquiera de las dos. En lo super institucional, ¿no? O anular. Y legítimamente. También. Pero lo más importante es que si gana el apruebo, los cambios son posibles y hay una vía democrática instalada. En cambio, el rechazo son posibilidades. Posibilidades que todos nos estamos abriendo a discutir. No. Posibilidades. Pero lo más importante es que el cambio concreto y real llega con aprobar el nuevo texto constitucional. Disculpe, ahora, discrepo. Lo que no, perdóname, no puedo dejar de pasar porque aquí se trató a mi partido como que habíamos negociado y habíamos gobernado para los grandes empresarios. Y yo me hago cargo de todos mis 30 años que mi partido gobernó porque nosotros cambiamos este país. Nosotros hicimos 8 también. Porque yo me hago cargo de los míos. Los 22. Nosotros cambiamos este país. Le dimos educación gratuita. Superamos la pobreza, generamos calidad de vida. El PIB, ¿para qué me voy a referir al PIB de pasar de 8.000 a 24.000? ¿Para qué me voy a referir a parte de los países más ricos hoy día del mundo? Pero lo más importante, ok, nosotros nos hacemos cargo de nuestros problemas. Quizás nos dimos y no pasamos la vereda de lo posible de todo lo que había que hacer. Pero decirnos que hemos estado al lado de los empresarios es no entender lo que pasó en este país 30 años. Y es más, cuando uno tiene vocación democrática y quiere jugar en las reglas del juego, participe de la democracia. Saque elecciones, tenga concejales, tenga alcaldes, tenga diputados, tenga senadores. Resulta que en las últimas elecciones fueron candidatos del partido de Dauno y no salió ninguno. La democracia se expresa en las urnas y la representación política la da el ciudadano. Yo creo que acercamiento entre la derecha y la concertación. Este proceso está acercando cada vez más a la centroizquierda como ustedes, a la centroderecha y al centro. Y eso me parece maravilloso, viejo. Porque hoy día... Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Puntos de partida. Preferimos acercarnos desde la prueba de la nueva constitución. Pero mira, pero déjame terminar. Déjame terminar. Hoy día, yo no sé si no te pega o no puedes visionar el gran daño en todo lo que hemos comentado dentro del programa. El tema justicia y algunos artículos que le hacen daño al país.
¿Por qué no rechazar y trabajar sí o sí de la mano centro izquierda, centro derecha y centro, y también escuchando al resto de las personas? ¿Por qué esta constitución la hizo la extrema izquierda? La extrema izquierda. Entonces, hoy día yo le digo a toda la gente que nos está mirando en la casa, pero que cada uno, tú estás maya de la extrema izquierda. yo te entiendo, yo te comprendo. Pero necesito saludar a mis auspiciadores. ¿Problemas de seguridad? Obvio que sí, que no. Real Seguridad es tu solución. Real Seguridad, empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado. Para más información, ahí está, www.realseguridad.cl, y van a ver todos los servicios que tienen desplegados a lo largo de todo Chile. Yo quiero estar con un dato. Diga su dato. Pero breve, por favor, me quedan pocos minutos. Tengo que regalar esto, ¿cuál es? 11. Súper breve. Lo que pasa es que a mí el dato mata relato. Cuando a mí me dicen, ¿sabe qué? No tanto. Sí, pues el dato mata relato, bueno, o por último instalas, pero lo instalas con cuantitativo. A mí me dicen, apruebo para reformar, concretar, mejorar, implementar. Perfilar. ¿Cierto? Perfilar. O rechazo para reformar. Entonces, señores, saquemos el tema de la consulta y consentimiento indígena, el tema del referéndum, dejémoslo de lado. Ambas constituciones tienen 4/7. Esto es 4/7. 89 diputados, 29 senadores. Vean acá la conformación del Parlamento. Las personas de la prueba no tienen. Efectivamente es importante porque esa es la correlación de fuerza en la actualidad respecto al Congreso. Yo creo que el argumento tiene toda lógica, amigo, pero yo creo que no podemos desconocer que el mecanismo de reforma que propone el texto que votamos el día 4 de septiembre sí te suma referéndum, porque si no hay referéndum tenés que llegar a 2/3. Y ahí sí que se te complica con ese mismo gráfico. Hoy en día, y lo dijo el otro día Sebastián Eduard, hoy en día en el Senado tú tenés la mitad de derecha, la otra mitad de concertación, pero para llegar a esos 4/7 necesitas 1 o 2 votos de la derecha. Y la derecha necesita 1 o 2 votos del otro lado. Y eso es lo que busca precisamente, que esos 4/7 habiliten mecanismos de cambio. Entonces, para mí la discusión no está en la correlación de fuerzas actuales, porque se puede llegar a esos acuerdos. La diferencia está en que hoy en día la constitución vigente te propone 4/7 parejo, llegáis a acuerdo y veis cuál es el mecanismo futuro. En cambio, la que se te propone el 4 de septiembre es 4/7 más referéndum o 2/3. Entonces, hay un camino establecido. Yo te digo que es más fácil el camino. Nuestra diferencia es que preguntarle a la gente a través de plebiscito, exacto, siempre es bueno y mejor para lograr. Eso tiene que ver, ese punto del plebiscito. Tomando varios temas, Rodrigo, muchachos, muteame un poquito. ¿Me quedan auspiciadores para saludar o no? Me queda uno, pero voy con René. Sí, tomando varios temas de los que se han mencionado aquí, incluso lo que decía Dauno sobre las cocinas. Hay una reflexión que plantear. Justamente, durante mucho tiempo en la política chilena hubo cocinas. ¿Qué una cocina? Los verdaderos cátedras. No, una cocina política, porque la otra cocina sabemos que... Exacto, una cocina política, que es que yo me junto en las sombras, ¿no es cierto?, al calor de un fogón, con gente... 4 o 5 personas. Claro, gente no mucha, sí, y hago un acuerdo que en el fondo me favorece a mí, llevo agua a mi molino, ¿no es cierto?, en las sombras. O a los representantes de la gente. Exacto, hago un acuerdo popular de la élite, ¿no es cierto? En cambio, una negociación política que es totalmente legítima, una conversación, un acuerdo, debe ser con cara a ayudar a las personas que están en la casa y preguntándose cómo salimos de estos problemas, ayudar a que vivan mejor, a que tengan una mejor situación. Deben ser acuerdos que lleven a ese bien común. Sí. ¿No es cierto? Es una diferencia muy grande, Dauno. Sí, totalmente. Y no invalida todos los acuerdos. Y por eso esta propuesta constitucional que vamos a votar el 4 de septiembre incluye el plebiscito en los 4/7, para que no sea solo una decisión del Congreso. Para que lo que acuerde el Congreso sea revalidado o refutado
por la opinión ciudadana. Eso es muy importante y tiene que ver con todo el proceso. Y ahí la propuesta recoge justamente toda esta inquietud y este proceso que hemos vivido desde 1990. Bueno, a ver, hay una cosa clarísima. Este texto les quedó tan malo que dividió al país enormemente. Imagínense que dividió a las Carmelitas. Esto ya es una cosa impresionante. ¿Ya? Y lo más impresionante de todo es la soberbia, a mi juicio, y que me llama la atención de los convencionales y en particular así el nuevo stingo que es Baza. Yo creo que, de verdad, mi papá, que era argentino, contaba un chiste que los argentinos para suicidarse se subían al ego y se tiraban. Hoy día nos podemos subir al ego de Baza y la verdad es que nos suicidamos todos. Porque realmente a mí me impresiona cómo ese hombre se cree el tapón del océano, pero además lo dice cobardemente, porque lo dice de lejos. Aquí lo queremos defendiendo el texto. Si en verdad consideran de corazón que esto es bueno, lo defiendan. Porque a mí me impresiona que de alguna manera nosotros que queremos construir la casa de todos, que es verdad el país entero, esto está tan dividido que insisto, el punto de las Carmelitas es un punto impresionante. Laura, ¿usted quería decir algo? Ellas siempre están en silencio. Yo quería decir algo que no podía dejar pasar ahora que no me dejaron pasar a mí algunos comentarios que hablando de soberbia, porque José Pepe, decía redujeron la pobreza, que dieron educación gratuita. No, señoras y señores, la educación gratuita, lo que existe hoy, si existe hoy, es porque hubo movilizaciones, es porque la gente salió a las calles a luchar. O sea, la Concertación nunca hubiese entregado ni siquiera la reforma de Bachelet, que además fue una vía para fortalecer el negocio y la vocación, ni siquiera eso lo hubiesen entregado si es que no hubiese habido 2011. Y quiero hacer memoria, hoy estamos a 24 de agosto, el 24-25 de agosto del 2011, donde hubo un paro nacional de magnitud enorme, donde hubo movilización estudiantil, movilización de trabajadores. Fue eso, porque cada una de las conquistas, podríamos decir, aunque para mí es decirle mucho a la educación gratuita que entregó Bachelet, pero cada una de las cosas que se han conquistado en estos últimos 30 años ha sido a contrapelo de los gobernantes, a contrapelo de la Concertación y la derecha, y ha sido por y gracias a la movilización popular. Y yo creo que hay una ceguera institucional de los partidos tradicionales que creen que te niegan permanentemente si tú no estás dentro del juego institucional. Y nuestra apuesta no es esa, precisamente, es fortalecer la movilización extraparlamentaria. Yo comparto que las organizaciones sociales tienen que cumplir su rol, pero los proyectos son presentados por los gobiernos, requieren la aprobación del Parlamento y desde ahí se aparecen las políticas públicas. Y ahí se encuentran los acuerdos y por eso que para avanzar es necesario dialogar. Rodrigo dice que está impresionado. Sí, disculpe, con todo el cariño y respeto, estoy impresionado que no se hayan leído el texto. Porque si no, lo que decía la... Señores, artículo 383, 384 y 385, la regla es... Esta es la regla base del texto de nueva constitución. Artículo 383, número 2. Para la aprobación de un proyecto de reforma se necesitará el voto conforme de 4/7 de los integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados. Esa es la regla base. Sí, sí. No es con referéndum. El referéndum viene en el artículo 300. Estoy leyendo. Pero sígame. El referéndum viene en el artículo 384 y dice que cuando verse sobre ciertas materias... ¿Cuáles? Ya, el presidente o presidente de la República deberá convocar un referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que alteren, uno, sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas o de la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma del Estado regional, los principios de derechos fundamentales y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Y te falta. Disculpa. Y te falta. Acá. Te falta. Disposición transitoria, medio ambiente y naturaleza. Estamos de acuerdo, sigamos. No. Y ahora, pero ahora veamos cómo se reforma. Porque usted también, es que yo quiero que la gente, ¿sabe? Porque de ahí es lo peligroso para mí, al menos, quiero plantearlo. Ustedes saben que el reemplazo total se va a hacer a través de una asamblea constituyente. Es que ese es otro tema. ¿Listo? Estamos hablando de reforma. No confundamos más. Estamos hablando de que ganando la apruebo se realiza esa reforma. El punto, y aquí viene, eso dice, lo que estamos el 2 del 384 dice, si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por 2/3 de los diputados y diputadas y representantes regionales en ejercicio, no será sometido a referéndum ratificatorio. Entonces, la regla es 4/7 en ciertas materias, referéndum, y no hay referéndum cuando el Congreso de Diputados y Diputados lo apruebe con 2/3. Esa es la regla. No siempre se requiere. Ok, muteame, por favor. Muteamelos a todos. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. Visita www.compreoro.com. Ahí está. Escanea el teléfono y se redirecciona al sitio web. Tengo declaraciones, muchachos, de Iskia Siches. A ver. Espérate, Rodrigo. Déjame seguir. Rodrigo. Muchacho.
recordamos que la regla general es 4 céntimos para Pepe. El 25% de la Constitución. Pepe, le quiero pedir, muchachos, ayúdenme. 4 céntimos más plebiscito. Pero ahora hagámoslo. Digamos. Muchachos, ayúdenme. Claro, amigo, Pepe, no te escucha. No están todos muteados, muchachos. Están todos muteados. Están todos muteados. Están todos muteados. Ahí está. Ministra dice que Siche es por detención de Héctor Yaitul. Nadie está por sobre la ley, dice la ministra Iskia Siche. ¿Qué le, ¿qué le parece, Pepe? Es mentira. Perfecta la ministra. Nadie está por sobre la ley. Es mentira. Es mentira, porque en Chile no existe la igualdad ante la ley. Y sí hay gente que está fuera de la ley común. Eso es así. O sea, a mí me sorprende que el gobierno hable de que nadie esté. No, algunos sectores no. Porque es increíble cómo hay presos políticos en el estallido, presos políticos de la revuelta, que están presos sin pruebas prácticamente. Ningún preso por pensar distinto. O Víctor, sí, y sabes, sí, ahí hay uno. Y además, la prisión política no se determina solo por presión de conciencia. Espera, la prisión política, tú. Hay una presunción clara de que cometió delito, por eso fue la orden de detención. La prisión política no se determina solo por presión de conciencia. Y no lo digo. Imagínate con el pluralismo jurídico. Quiero hacer un punto. Ese es el problema. Mira, el gobierno se tira con todo contra Héctor Yaitul, ni siquiera está condenado, ya lo tratan de lo peor. Y tienen ahí de director general de Carabineros a Ricardo Yañez imputado por ser responsable, de alguna manera, responsable político de apremio ilegítimo durante el estallido social. Y apremio ilegítimo es tortura. Y es el director general de Carabineros. Muchachos, este muchachos, me quedan 90 segundos. Por favor, breve. Por favor, breve, si no te tengo que cortar. Breve. Principalmente decir, bueno, específicamente, es un delincuente, es un ladrón, le está haciendo mucho daño a Chile y a nuestra gente. Sí, pues, 8 personas acá y estamos de acuerdo, 7 es real y todo Chile. Te dejo esto de regalo de un emprendedor de O'Higgins, propuesta constitucional. Interactiva constitucional, muchas gracias. Métanse acá, si hubiese ahorrado 450 millones de Gabriel. Pepe, ¿quieres decir algo muy breve? Sí, muchachos, Pepe. Yo entiendo que ha causado preocupación para algunos sectores políticos del socialismo democrático la propuesta del PPD. Para nosotros es de responsabilidad política reflexionar sobre cuáles son los escenarios en el caso del apruebo y en el caso del rechazo. Algunos dijeron que era derrotista. Yo le quiero contestar que no es derrotista, porque nuestro partido está trabajando por el apruebo firmemente y tenemos la convicción de que cuando uno reflexiona los escenarios que vienen, le hace bien a Chile. Así que yo lo invito a reflexionar. Porque además también hacerse cargo de lo que dice la propia presidenta del PS cuando ella propone la idea de las listas sin independiente, o el propio presidente del Partido Comunista cuando ellos plantean la misma convención. Que nos traten a nosotros ahora de derrotistas es volver a la vieja política. Muchas gracias, Pepe. Les tengo que agradecer a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Paz, Pedro, Magdalena, Pancho, René, Dauno. Muchas gracias a todos. Recuerda, si quieres auspiciar, quieres que conozcan tu marca, quieres vender más, hola@sinfiltro.cl para que todos te conozcan y tus ventas exploten. Recuerda, domingo, 22 horas hasta las 23:30. Vamos en vivo y en directo. Sin Filtros especial, se viste de gala. Muchas gracias. Nos vemos todos. Chau. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular, porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña, Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la región.
un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentaron Sin Filtros.